Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a Londres, bienvenidos a otro capítulo más de Let's Play de este Vampyr. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, un placer pasar un ratillo con vosotros, disfrutando de nuestro hobby, los videojuegos y en esta ocasión esta historia que viene de la mano de Donut Studios. Protagonizada, por supuesto, por nuestro médico vampiro favorito, el amigo Jonathan Reed, que sigue dando el mismo mal rollo de siempre, el hombre. Esa tez pálida, esos ojos blancos, esas venas. Da muy mal rollo, Jonathan. Pero bueno, es lo que tiene ser un vampiro. Selección antinatural. Encuentra un modo de entrar en la mansión de Aloysius Dawson. Sigue el pasaje para llegar a la mansión de Aloysius. Recordáis que venimos a hacer inmortal, tal cual, Aloysius Dawson, uno de los hombres o el hombre más influyente de Inglaterra. Y no tenemos muy claro de realizar esa acción. Lord Redgrave, pues directamente fue lo que nos invitó, por decirlo de alguna manera, a hacer, pero puede que no lo cumplamos. Puede que a lo mejor mordamos un poco más fuerte de lo que tenemos que morder y bueno, en realidad lo que tiene que hacer Dawson es beber nuestra sangre. No tenemos que morderlo nosotros, pero bueno, puede que lo mordamos. ¿Por qué no? Vale, supongo que tendremos que... Nos dice arriba. Nos dice arriba. ¿Esto está cerrado? Vale, parece que esto es salida. Bueno, tú, Leon Agustín. ¿Quién es este? ¿Quién eres tú, compi? Vale. Vamos a darle un poco ahí fuerte. Fantástico. Vale, tiene pinta de que da unos bofetones como hoy y mañana aquel colega, ¿eh? Dicho y hecho, da unos bofetones bastante interesantes, sí. Vale, hace las sombras. Ay, cuidadito. Vale, si nos ponemos aquí detrás, en principio no tenemos mucho problema. Sí, muérdele, 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 muérdele. Ay, ay, ay. Tú dale, 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 dale. Madre, el impacto que tiene esto, tío. Ahí arriesgamos un montón, ¿eh? Vamos a ponerlos aquí detrás. Ay, ay. Venga, va, que ya está blandito. Vamos, que ya está blandito. Bien, nada, nada, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya estás, amigo. Vamos a darle. Y ahora muévete un poco rápido. Píllalo ahí, exacto. Fantástico. La violencia de los Bulcots. Jamás dejéis que el tamaño de un Bulcot os engañe. Esos gigantes malnacidos pueden ser tan rápidos como cualquier chupasangre y pueden ser derrotados del mismo modo, atravesando y sujetando su podrido cadáver contra el suelo antes de decapitarlos. Recordad, todo se basa en la preparación y en saber aprovechar las debilidades del oponente. El problema, como no, es que los Bulcots no tienen debilidades. Son fuertes, rápidos, prudentes y letales. Son máquinas de matar con un solo objetivo: rodear nuestros cuellos con sus gigantes garras. Así pues, si alguno de vosotros sufre la desgracia de enfrentarse al Bulcot, tan solo recordad lo siguiente: esquivar y hacer que se enfade, herirlo, aturdirlo, conseguir que despierta los estribos. El cerebro del Bulcot pierde el control al irritarse en exceso, deja de pensar y comienza a atacar ciegamente. Esa será vuestra única oportunidad de vencer, obteniendo ventaja táctica contra una bestia tontada. Aprovechadlo. Conoce a tu amigo de Carl Eldritch, líder de Prigwen. Gracias, amigo. Gracias. Vale. Pues nada, oye. Bien. Maravilloso. Vale, aquí hay una cajita que vamos a coger.
Coge esto. Vamos también a... Exacto, meternos un poco de sangre. Aquí no parece que haya nada interesante. Otro poco. Otro poco. Vale, parece que es por ahí. Aquí no parece que haya mucho, la verdad. Por no decir que no hay nada. Sí, tiene pinta de que es arriba. Sí. Y parece que tenemos que subir todavía más. Vale, este nivel. Sí. Aquí hay un cuerpo. ¿A quién encuentra este mensaje? Me llamo Robert Tisley, necesito su ayuda. Mi hija Luis desapareció hace unas semanas. La última vez que la vieron fue en un bar de la zona, en la Trucha Bailona. Dos testigos la vieron abandonar el lugar con un hombre desconocido, muy sofisticado, tal vez un extranjero. Circulan rumores de hombres y mujeres que desaparecen por aquí. Estoy convencido de que han secuestrado a mi Luis y la retienen en algún lugar de la zona. Sé que la policía no me va a ayudar. Tienen cosas más importantes que hacer. Por eso he decidido empezar a buscarla yo mismo. Si encuentro esta carta, significará que fracasaron mi misión. Luis es muy buena persona y no se merece vivir así. Morir así. No es ni muy alta ni muy baja. Tiene el pelo oscuro y una cicatriz en la mejilla derecha. Por favor, búsquenla y acabe la tarea que yo pude terminar. Luis's father was determined to find and save her. Vale, encuentra a Luis. Entiendo. Parece que está en la zona. ¿Hola? ¿Por qué estamos de nuevo aquí? Me pregunto. ¿Por aquí, tal vez? Esta zona es muy laberíntica, ¿eh? Sí, puede que sea esta zona. Vale. It's locked, all right. La puerta está cerrada. Parece que tenemos que ir desde aquí. Nos dice que abajo. ¿Hay alguna zona para bajar aquí? Vale, puede que... Bueno, tú. Vale, parece que hay que quitar tal vez el agua. Uf, estos tienen nivel, ¿eh? A ver, tampoco es que sea... Es que son muchos, tío. Cuidadito que nos revientan, ¿eh? Cuidadito que nos revientan. Atrás. ¡No! Es que son muchos, tío. Es un montón. Vamos a acabar con este primero. Y ahora contigo. Con este. Muérdele un poco. Recuperamos vida de forma automática. Golpeamos de nuevo. Y ahora solo queda este. O sea que en principio la cosa está bastante más fácil. Bien. Vale, no sé, puede que haya que... No sé. Vamos a tratar de quitar esta zona... No sé. Vale, quitamos el agua completamente. Ah, vale, entiendo, pero se cierra esto. I cannot enter. Vale, y la puerta creo que se abría aquí. Ah, la puerta sigue cerrada, tío. It's locked, all right. O sea que hay que subir el nivel del agua completamente. ¿Hay alguna puerta o algo ahí? No. It's locked. Ah, vale, perdón, entiendo. No abrimos esa puerta de ahí, es lo que hicimos. No abrimos esa puerta de ahí. Creo que vamos a tener que abrir esa puerta.
que ahí no podemos subir, ¿no? Abrir esta puerta de aquí. Abrir esta de aquí. Y además cogemos este ítem que nos habíamos dejado de aquí. Y ahí, vi a lo lejos uno por aquí también, me parece. Vale, ya está, estupendo. Ahora podemos quitar esto de aquí. Detecta esto. Vamos, doy por hecho, que vamos a poder hacerlo, ¿eh? Ahora esto está abierto, fantástico. Mejor, mejor, mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Vale, nos echa por aquí. Vale, escuchaste a... Sí. Esta era la chica que desapareció. Vamos a darle un poco de cañita. Cuidadito que este tiene nivel, eh. Cago en su vida. Vale, venga, va, va, que comió bien. ¿Hola? Vale. Vamos a pararlo. Bien. Tranquila, tranquila, muchacha. Muévelo, exacto. Fantástico. Diario. Acabo de llegar a Londres tras un agotador viaje a Manchester. La ciudad está sumida en la triste escena de desesperación. No será muy complicado encontrar a una mujer que quiera escapar de la muerte. Estoy impaciente por comenzar mi investigación. Pronto dejaré de ser virgen. La celda está lista. Ahora solo tengo que encontrar a la candidata ideal y meterla dentro. Quiero que sea preciosa y amable, de buen carácter. Ya he probado mis habilidades de persuasión con unas cuantas mujeres y la mayoría de los casos han surgido efecto. Pero no quiero que mi futura esposa sea una sumisa, solo utilizar mi poder para traerla hasta aquí. Luego le haré mi propuesta y dejaré que acepte. Este paso es importante. Quiero que la elegida acepte por voluntad propia convertirse en mi esposa para toda la eternidad. Creo que he encontrado a la definitiva. Se llama Luis, trabaja de camarera y tiene mucho carisma. Me encanta su actitud cuando se tiene que servir una copa. Firme y orgullosa. Estoy convencido de que aceptará mi propuesta. Cuando llegue el fin sea mía. Cuando la sangre del vampiro haya alcanzado su metamorfosis, las heridas se curarán. Y todo perfecto, muy bien. Maravilloso, a ver, Luis, ¿qué me cuentas? Padre Luis ha sido asesinado, el raptor de Luis pretendía convertirla en vampiro. Tranquila, Luis, tranquila, tranquila, aquí estoy. Vengo a ayudarte, bueno, primero vengo a repeñar esto. Y ahora sí, a hablar contigo. Miss Teasdale, are you all right? How do you know my name? Who are you? El que te acaba de salvar. I managed to track you down thanks to your father. So my father really was looking after me. This man, this vampire, told me my father was dead. Is it true? I'm afraid so, miss. I'm so sorry for your loss. But you are free to go, as your abductor is no more. I suppose my jailer also killed my father, didn't he? Thankfully, he did not search your father's corpse, where I found his notes describing where he might find you. You should read them. I must find my father's body. He deserves a proper burial. Vale, pues nada. Goodbye, Miss Teasdale. And be careful. Until we meet again. Vale, un segundo, a ver si podemos. You should thank you. Tiene cefalea, pero no me permite hablar ahora con ella. Quiero decir, no me permite curarla ahora. Bueno, pues ya está. Fantástico, maravilloso, estupendo y genial. Arriba. Vale, pues nada, conseguimos liberarla. Vale, creo que es por aquí. Aquí hay alguna cosita. Sí, justamente. Nada más, supongo que habrá que subir. Exacto. Vamos bien por aquí al parecer. Aquí estamos. Maravilloso. En un momento conseguimos ayudar hasta a una mujer. Eliminar un medio boss.
llegar a la historia principal. Fantástico. Va todo rodado. Completamente rodado. De acuerdo, pues bueno, en principio, como veníamos a hablar un poco del tema del personaje en cuestión al que tenemos que convertir, no sé realmente qué hacer. Después de tener la conversación con Elizabeth, me parece lo mejor para la ciudad, al parecer, es que terminemos con Dawson, con Aloysius. Sí. Tenemos aquí nuevos personajes. Tenemos nuevos personajes. Fantástico. Good evening, Miss Price. I'm Dr. Reed. Do you remember me? Dr. Reed. Yes, of course. You are the doctor who healed me and my mum. Good evening, Dr. Reed. Good to see you too, Carol. Are you all right? Oh, yes. I did not hurt myself recently. I know how to take care of myself. No me hago daño. I'm almost a grown-up. Vale, tu vida en Londres. Do you need my medicine? No, Dr. Reed. Vale. Preguntas personales. ¿Te gusta trabajar con tu madre? Oh, yes, doctor. My mother raised me alone after my father died. We've always lived together, and she has always watched over me. ¿Recuerdas a tu padre? No, I was just a baby then. My mother always told me how strong and good he was. ¿Te has planteado casarte? Oh no, Dr. Reed. Mum always says I'm still a child who has no idea how tough life can be. No husband would like a clumsy girl like me. Se ve todavía como un jovencita. Vale, tu vida en Londres. ¿Despierta de noche? I am helping my mother in her shop. It's not easy, but I'm a grown up now. Tu madre debe estar orgullosa. I do the best I can. But I'm so clumsy sometimes. I drop things. I injure myself. It's a good thing my mother has the patience of an angel. ¿Trabajo difícil? Why? Oh no, most people are gentle with me. But I'm so nervous sometimes. I pay no attention and hurt myself. Good thing my mom learned first aid. Vale, Carol Price parece que tiene algún problemilla. La madre Carol siempre ha cuidado bien de ella cuando se ha hecho daño. Vale. Caroline Price. Carol siempre ha cuidado muy bien de su hija cuando se ha hecho daño. Hábleme sobre el barrio. I don't speak to many people, except our customers. It's not easy to make friends. And with the epidemic, it's even more difficult. Háblame sobre la epidemia. Some of our regular customers have left London. Some others only send their housemaids now. Everybody fears the contagion. I've even seen men with weapons. ¿No tienes amigos? No. Mr. Nithicott used to pass by and was always nice to me. Does he not come by anymore? No. Mum said he was weird. Always reciting poetry about a girl he'd met in Whitechapel. Ah, Camelia. ¿Recordáis a Camelia? ¿Recordáis a Camelia? ¿Conoces a Aloysius? Have you ever met the famous Aloysius Dawson? Yes. A very strange man. Not very nice. What do you mean? He said he was ready to pay good money for rare books. And then laughed at what we showed him. Entienda. No le hicieron mucha gracia, ¿no? Vale. Goodbye, Carol. Bueno, Carol. I'm sorry, I can't help you. I hope you can stay a little longer. It's locked. It's locked, all right. Como andar metiendo mano a la caja. Dr. Reed, I didn't know you had returned from the war. I had a new doctor when you left, but he's not as kind as you. Always glad to see a former patient in good condition. It's been a long time. Too long indeed. And as a token of my appreciation, I'll grant you the best price if you fancy buying anything from my humble shop. Su vida en Londres. Sobre la gratitud de Carol. Carol's gratitude is exemplary. She seems determined never to leave you. I'm taking care of my daughter as well as I can. It's not always easy, but she's the best gift life gave me. But she'll probably leave you someday to live her own life. Will that be difficult for you? Why would she leave? Children sometimes stay with their parents until the end, for they know no one else will love them as much.
Hábleme de su trabajo. What can you tell me about yourself, Miss Price? I'm still managing my shop. The only difference is since the quarantine we're open at night. You, on the contrary, abren de noche por la cuarentena. ¿Tanto he cambiado? Don't get me wrong, Dr. Reed, you're still handsome. Just maybe a little bit wiser. More serious. It suits you well. Hábleme de usted. Who would marry an old bat like myself with a grown daughter and a little business? As you know, I only fancy handsome men like yourself. Como nos tira la caña aquí el amigo Caroline. Reconoce sentir algo por su antiguo médico, el doctor Jonathan Reed. Hábleme sobre el barrio. Madre mía, cómo se nos tira el pisto aquí. Aquí Caroline. Vale, está sano. Sana. ¿Conoce a Aloysius Dawson? Do you know Aloysius? Everybody knows him. He's only been to my shop once though, looking for rare books and other intriguing antiques. Did he buy something from you? No, he left quickly. He almost laughed at my goods. Mr. Dawson may be a rich man, but you can't buy good manners. Eso es algo completamente cierto. That was before his brother Robert died in an aeroplane crash. Since then, the remaining twin has turned into a gemelos. Eran gemelos, entiendo. Su hermano gemelo falleció en un accidente aéreo. Vamos a ver qué tiene esta buena mujer. A ver, bueno, básicamente que puedo venderle yo. Reloj. Bueno, nada, este podemos dejarlo para componentes realmente. Sí. Madre mía, qué caro los remaches, eh. Uf. Me vale así. Me vale así. Vamos a coger esto de aquí. Esto de aquí. Esto de aquí. Y eso está cerrado. Vale, de acuerdo. Madre mía, cogiendo opio por ahí, macho. Andar cogiendo opio por aquí como el que coge... Vale, mira, tenemos un montón de gente aquí. Vale, ¿dónde...? Aquí. Vamos, supongo. Hola. No me deja ahora. No me deja. Vale, puede que sea cuando entren aquí dentro. ¿Ahora? Me marca alguien ahí abajo, tío. Ahora, madre mía. Ah, son gemelos. We should be far from town already. All right. But where would we go? Anywhere. Anywhere that isn't here. And what is that, by the way? A safer place? A less strange place? And where would that be? Life is strange. We are alive. For now, yes, but for how long? If we decided to flee, we should be far from town already. All right, but where would we go? Uy, qué peña más rarita, tío. Muy raritos estos dos, ¿no? Quieren abandonar la ciudad porque sienten que algo no va bien. Son muy raritos estos dos. Hay uno ahí abajo, tío. Vale, podemos hablar con ellos. ¿Me permite hablar con...? Sí. Son un poco raros, ¿eh? I'm Dr. Reed. Dr. Reed. Is there anything wrong? No, it's just your name sounds familiar. Mira, bugazo ahí. I think I interesante. So I suppose the answer is no. That's odd. I'm certain I've already heard of you. My name is Pericles Baker. Does that mean anything to you? I'm afraid not, sir. But it's a pleasure to meet you anyway. Hmm. The pleasure is mine, I guess. I only wish I could remember when it was that we met. Su vida en Londres. ¿Qué está haciendo aquí? We are waiting. Waiting for someone. And why are you waiting for this person? Because we need to leave this city. As soon as possible. Why do you want to leave the city? I'm not really sure. Están esperando a alguien para abandonar la ciudad.
Háblame sobre el barrio. As you like asking questions so much, would you allow me to ask you one first? Please, be my guest. Do you like this city? Sí. I know we are not living in the most peaceful of times, but I have learned to appreciate London's complexity. Yes, me too. This city tests us. It invites us to find ourselves, to discover our true nature scattered throughout its dark streets. But what if we don't like what we find? Do we ever know who we are? I wonder sometimes. Or maybe it is the journey to find out who we are that changes us. ¿A qué se dedica? And what do I stopped working when I decided to leave. When I realized aquí el amigo es un pelín intensito, ¿eh? Es un poco intensito el colega. Sí, es un poco intenso. ¿A qué se dedicaba antes? Does it really matter anymore? Vale, que no nos lo dice. Muy bien. Tell me more about. ¿Por qué dejaría la ciudad? I just don't belong here anymore. I had to convince my brother to leave London because I know we need to find another life. Sí, que quieren irse, ya está. Que quieren irse. Vale, pues sus extraños sentimientos hacia la ciudad. Tell me more about your strange feelings towards the city. I would be happy to describe them, but it's too hard to explain with mere words what I'm feeling. It's unclear, too confused. Go on, please. Where should I start? The world is chaos. Men go mad, and nature itself runs roughshod over us all. This is not the first time mankind has faced a deadly epidemic or a war. Men kill each other while nature decides to kill them all. I don't know what scares me the most. Do you? La locura del hombre, ambos dan miedo, la ira de la naturaleza. Plagues and epidemics can be seen as an implacable force, a curse even. But the ferocity of mankind worries me more, for we choose what we do. Yes, at least nature is not aware of all the suffering she brings to us. At least that's what I am hoping. ¿A quién espera? Who are you waiting for? I'm sure he has a name. I really can't answer that question, since I don't know that person. And why is that? This person is mostly my brother's acquaintance. I don't even know. Vale, o sea que tenemos que hablar con el hermano. Only that this man could help. Tan solo que podría ayudarnos a dejar la ciudad. This person's help to leave London anyway. Well, I thought we should have left this cursed place already, but my brother convinced me to stay a while longer, and here we are. Vale. ¿Conoce a Aloysius Dawson? What can you tell me about? I've heard this is a man who has searched for his place in the world for a long time. I hope he found it. Vale. Goodbye. Gracias, amigo. Así podemos liberar un poco a tu hermano, el bugueado. Ahí. Vamos a hablar con el otro hermano. Vale, no son gemelos, pero se parecen mucho. Yes, please. Would you be kind enough to tell me what the time is? That's all you need to know. Well, is it not important to know? As important as where you are. Son un poco raritos ambos, right. I am Agamemnon Baker. Like my brother, I think we need to leave this city immediately. And my brother and I rarely agree on anything. Su vida en Londres. ¿Por qué no se ha marchado aún? May I ask why you've not gone? I believe fear is holding us back. My brother would have said it's laziness, but it's just because he's prouder than I am. ¿Qué está haciendo aquí? I don't know. You should ask my brother instead. It was his idea in the first place. You must have your own ideas. From what I have managed to understand, I guess we're supposed to wait here. Waiting for someone to come. Hábleme sobre el barrio. It's the only place I've considered myself happy. Pero si el hermano dijo que él sabía, que este hermano era el que sabía a quién teníamos que esperar. Bueno, perdón, que él no conocía a quién iban a esperar, que era este el que lo conocía, que el otro no sabía ni el hombre. What kind of question is that? What am I supposed to answer exactly? The truth, and I believe you just did it actually. Hábleme de su hermano. What can you tell me about? He's older than me, I think. But the important thing is that I really hope I'll die before him. Grief would just kill me, you know? Is that all? Pericles is very attached to this city, and without my insistence, he would never leave this place. We don't often agree on anything, you see? Vale, son un poco diferentes, sí. Vale, Agamenón está esperando. Tienen opiniones contrarias sobre su situación actual. Vale, está sano.
Preguntas personales. ¿Cuánto tiempo lleva esperando? Tell me. I can't say for sure, since I have no watch. But the night is la noche es joven y no estoy cansado. Is that the most honest answer you can give me? Yes, I think so. Why does it irritate you, sir? Is comprehension really that important to you? Hago lo posible por comprender las cosas. I must you know, or you want the world to obey such rules. No entiendo que no entiendo quién es usted. I know one thing, and it's better that way. What kind of life? Vale, lo tenemos todo. Son todo un misterio. Would we live if we could summarize a person in a few words or a few lines? Son un poco raritos, tío. ¿A quién esperas exactamente? Who are you waiting for exactly? The more I think about it, the more I believe it's not exactly a person we are waiting for. But what else could it be then? I don't know. A feeling? An event? An impulse? How can I tell? Something that would allow us to leave this trap. ¿Qué tipo de trampa? Have you ever felt like life trapped you in a role that does not fit you? That you are not in your place? That sort of trap. Los intensitos los llamaban a estos dos. ¿Abandonar Londres lo liberará? Trap. At least it will give us the chance to be free. That's more than our present situation. Hope, Doctor. Hope is what truly drives mankind. ¿A qué tiene de miedo realmente? What are you really? The problem is, it's precisely what I don't know that frightens me. So I suppose I can't really answer your question. ¿A dónde tiene pensado ir? If you finally met a happy place, that's for sure. A place where I can smile because I know the next day will be. Un lugar feliz, un lugar más luminoso, un lugar con más luz que esta Londres oscura y deprimente devorada por la enfermedad. That would mean I have no hope left, and I just can't accept such a conclusion. Vale. ¿Conoces a Loisius? You should ask that question to my brother instead. Vale. ¿Podremos sacarle alguna pregunta más? Bueno, tú, ¿dónde está el hermano ya? En Vegadeo, él está el hermano ya. Good evening, Mr. Vale, podemos. Sí. Háblame de la discusión con su hermano. Heracles. Agamemnon is naive sometimes. Although don't consider him a fool, sir. He is often more lucid than me. Ambos encuentran la misma dificultad para explicarse. But is that not a common problem for all mortals? Háblame de su hermano. What can you tell me about him? If you are searching for a pleasant chat, you should speak with him instead of wasting your time with me. He's always been the more gentle of us. That's it? That's all you can tell me about him? For the time being, true kindness is the most valuable quality, my good sir. Parece que no sé si podremos sacarle mucho más. Sí. ¿Cuánto tiempo lleva esperando? Sometimes I feel as though I've been waiting for him for ages. Perhaps it is my role in life to wait for him. Not a pleasant thought. It could be dangerous for you, waiting here all night. That's quite true. But what other choice do we have? We are waiting here until we finally go. Es un hombre peculiar, señor Baker. Sin duda, ambos. Mr. Baker. Really? I don't feel particularly odd or weird. ¿Por qué sigue esperando entonces? What would be the point of going before meeting the man, as he's going to help us leave? Totalmente lógico. ¿Qué va a hacer ahora? I don't know. Perhaps it's time to leave. Perhaps we should stay a little longer. How can I tell? And where exactly are you thinking of going? In a place where I will finally have that feeling to be where I belong. The world has to be meaningless chaos to make such a heaven plausible. Madre mía, los intensitos. Ala, y os quedáis. Madre mía, los intensitos. Los intensitos, madre mía. Bueno, y aquí tenemos a otro amigo. Good evening, sir. May I ask you what you're doing here at this late hour? I'm conducting an investigation about the epidemic in this part of town. And who are you, sir? I'm Dr. Jonathan Reed from the Pembroke Hospital. May I ask who you are? Why all the questions? I'm Detective Inspector Charles Albright from Scotland Yard, and I don't find your answers convincing. What is a Pembroke doctor doing in the West End at this time of night? Estoy aquí solo, trabajo para el club Ascalon. I work for the Ascalon Club. Here is my permit to go freely about the city. The Ascalon Club? You should have said so, sir. I must warn you, these streets are dangerous. And you'd better be careful.
Vale, sub Charles Jerome Albright. Parece que está sano. Su vida en Londres. ¿Por qué investiga de noche? But since you are also a night worker, have you noticed anything strange which requires police attention? No he percibido nada. Quiero denunciar a Geoffrey McCullum. Conoce a Fergal Bansha. Tampoco quiero decirle nada. No, I've noticed nothing odd. All right, but keep your eyes open, though. Hábleme sobre el barrio. I'm the one asking questions, especially when there's a killer on the loose. ¿Qué asesino? What? I'm not going to discuss that with a civilian. Haven't I told you about the investigation I'm conducting? Perhaps I could help you. All right, without giving you too much information, I'll tell you this. I'm convinced there is a homicidal maniac on the loose, using the epidemic to disguise his kills. Charles cree que un maníaco homicida se esconde tras la epidemia. ¿Qué hay de la epidemia? And what about... We both know the situation is critical, don't we, Doctor? Colleagues of mine die almost every day. ¿Qué está haciendo aquí realmente? What are you really doing here? I told you. I'm a detective inspector from Scotland Yard, investigating suspicious cases in the area. ¿Trabaja solo? Do you work alone? Yes. The situation is difficult for the police. Many of us are sick, and since the summer strike, most men apply a work to rule on their patrols. Sobre la situación del stand. Brazos caídos, es que no hacen nada, vamos, básicamente. Salen a hacer la patrulla, pero no hacen nada. I know, it's a shame, but we just don't have enough men to cover the entire city. Está complicado, obviamente. Sobre su investigación. I have a missing. Tell me about Louise Teasdale. She's a waitress. Our father reported her missing. La que nosotros encontramos. We don't have enough. Do you have any idea? No. But I feel. Vamos, ya lo tenemos más que claro. Háblame sobre ese maníaco homicida. Sometimes violent and brutal, sometimes precise and swift. How could different killers inflict the same wounds? That's my main problem. If my theory is correct, maybe we're facing a group of individuals sharing the same violent tendencies. O sea que un, bueno, perhaps a sadist cult. Un grupo. No tenemos nada. No tenemos nada. What are you in? No tenemos nada. Do you know? Aloysius. I don't know the man. I think he intervened personally to put an end to the police strike of last August. What else can you tell me about him? Aloysius Dawson is exactly the kind of powerful and influential man who could commit murder and get away with it. With just one phone call. Tío peligroso, ¿eh? Goodbye. Goodbye. Un tío peligroso, ¿eh? Sin duda. Un tío muy peligroso. Vale, entiendo. ¿Pensáis que podremos ir aquí? Pregunto. Esta puerta la vamos a poder abrir. Ya vamos a tener acceso, sí. Vale, abrimos esta zona. Fantástico. ¿Pensáis que vamos a poder abrir esta otra? Ah, no, no, no. Ahí no tiene... Estupendo. Ahí no tiene puerta. Fantástico. Fantástico. Sí. Vamos a ver si podemos regresar a... nuestra... Vale, fantástico. Bien. Condenada, cómo odio a esta mujer, en serio. Uf. Bien, 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 bien. Por él. Oh, tío, pero ¿cuántos son? ¿En serio? ¿Cuántos sois? Golpea, golpea, golpea. No, por favor. Vale, vale, vale. Ahora, ahora, ahora,
Ahora, ahora, ahora. Sí. Fantástico. Sois unos cualquieras, básicamente. Resumiendo, sois unos cualquieras. Vale. Por favor, dime que voy a poder. Vale, ya que accedemos. Sí. Fantástico. Arriba, bien, llegamos a casa. Fantástico. Uf, esto está muy, muy bien. Sin duda. Vale, vamos a ver. ¿Podemos desmontar algo? Sí, desmontamos esto, esto, esto y esto. Vale, no tenemos nada más. Sí. Vamos a ver cómo reacciona nuestro entorno. Vale, lo primero. Tenemos 6.000. Vale, de momento no. Tampoco, tampoco. Niebla tras sombría, tampoco. Utiliza más sana y recibes un impulso adicional. 2.000. Pierdes la obtención de salud instantánea a cambio de una mejora de regeneración. Autofagia. Utiliza sangre, más sangre para curarte y recibes un impulso adicional. Claro, pero aquí... pierdes la obtención de salud instantánea a cambio de una mejor regeneración. Claro, es que esta es instantánea y esta es poco a poco. ¿Sabéis lo que os digo? Me gusta más esta. Vale. Autofagia. ¿Qué más tenemos por aquí? 3.000. Vamos a meter aquí esta. Sangre. Sé aumentar un poco más la energía. Vale. Y... salud. Vale. Tampoco podemos hacer mucho más, si os lo digo. Nada, pues nos quedamos en nivel 24 y confirmamos. Vale. Sí. Y a ver cómo reacciona nuestro entorno, ¿eh? A ver, a la noche siguiente. Siempre me gusta mucho esta parte, tía. Vale, esto baja... bueno, no. No, se queda igual. Nivel 98. Vale, se queda absolutamente igual. Luis tiene cefalea. Lo único. Vale. Además solo nos queda por ver a uno. Que es el tipo que está abajo en las cloacas, me parece. Está como un nivel inferior. Vale, vamos a... Whitechapel. Mejora, un puntito. Vale, mejora. El hospital. Bien. Bien, mejora. ¿Y el muelle? Mejora, vale, mejora todo. Estamos haciéndolo bien, me gusta. Muelles estables, 86. Hospital estable, 89. Whitechapel, 82, estable. Y West End, 98, sano. Fantástico, estamos haciendo bien las cosas. Eso me pone muy feliz, queridos amigos y amigas. Me parece un momento ideal para terminar el capítulo de hoy. Como veis, vamos controlando poquito a poco, realmente, pues todas las zonas del juego. Las cuatro partes, ¿no?, de la ciudad de Londres, pues realmente que están sufriendo esa infección. Y todas de momento controladas y mejorando de salud. Eso es lo importante, ¿no? Para continuar esta historia de la mejor forma posible. Vamos a dejar el capítulo de aquí. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Un verdadero placer por disfrutar de esta historia que es Vampyr. Espero que estéis pasando un buen rato. Y por favor, si os ha gustado, no dudéis en dejar un buen like. Como siempre yo digo, ayudan un montón. Sin más, like y favorito si os gustó. Dislike si no os gustó. En comentaros lo que queráis. Y nos vemos de nuevo en Vampyr. Un saludo para todos. Paz. Cuidaos.